Gracias por estar aquí con nosotros en este evento especial, el lanzamiento del Instituto para el Futuro de la Educación. Demos la bienvenida a David Garza, presidente y rector de TEC de Monterrey. Bienvenidos, bienvenidos todos y buenos días. Espero que hayan estado disfrutando este evento. Hoy en este segmento es un segmento, una parte importante de este evento, ya que estaremos realizando el lanzamiento del Instituto para el Futuro de la Educación. El Tecnológico de Monterrey, desde su fundación, siempre ha sido una institución que pone mucho enfoque, mucho esfuerzo en la calidad de la educación y ese enfoque, ese esfuerzo como parte de nuestro ADN, incluye la innovación y el espíritu emprendedor que siempre nos ha llevado a tener ciertas aportaciones o contribuciones en la historia de nuestras instituciones. Ahora, hoy día, consideramos que estamos en un punto de quiebre donde, claro, tenemos la, el contexto de la pandemia, pero incluso antes de la pandemia ya estábamos dándonos cuenta que... Había más que podía hacer Tec de Monterrey para aportar y contribuir a la educación no solo como parte de la, eh, la institución, pero la educación del mundo o para el mundo. Entonces ahora estamos aquí y estaré también compartiendo esta sesión con dos panelistas: José Escamilla, quien es el anfitrión de este evento como evento como tal y les informaré un poco más adelante en este segmento un papel que él estará jugando como parte de este Instituto para el Futuro de la Educación. Y también aquí con nosotros está Mona Murshed. Mona, bienvenida. Bienvenida al TEC de Monterrey. Y eh, por medio de la tecnología, Mona también estará siendo participante o panelista. Veremos información de los panelistas más adelante, pero antes de comenzar con el panel, quisiera tomar eh, tiempo para compartir con ustedes un mensaje de parte de nuestro director de la mesa directiva del TEC de Monterrey, José Antonio Fernández. Esta es una iniciativa muy importante para todos nosotros en esta institución y José Antonio Fernández tiene este mensaje importante para compartir con todos nosotros. Good morning. Buenos días y gracias a todos por participar en estos días eh, inspiradores que han sido tan valiosos para la educación global. Desde su fundación, el TEC de Monterrey ha sido una institución con espíritu innovador. Una parte crucial de su visión tiene que ver con formar líderes innovadores y emprendedores que generen conocimiento y pongan en práctica las mejores soluciones para mejorar la calidad de vida de la gente. Hace siete años decidimos doblar los esfuerzos en la innovación de educación, buscando no solo diseñar y lanzar el modelo educativo Tech 21 sino también compartir con el mundo de forma abierta y transparente. Quisiera tomar esta oportunidad para mencionar algunos de los hitos más importantes en la historia reciente del TEC de Monterrey y su innovación. Este Congreso Internacional es una muestra viviente de cuánto nos importa este tema. En los últimos seis años hemos convertido este evento en el evento, la reunión más importante sobre la educación en el mundo de habla hispana. Ha recibido más de 17 mil asistentes en persona y más de 100 mil en línea de más de 2 mil instituciones y 22 países. También lanzamos el Observatorio de la Innovación Educativa para poder compartir libremente nuestras introspectivas sobre las mejores tendencias que son cruciales para el futuro de la educación. Y hoy día el observatorio tiene más de medio millón de seguidores y dirige al mundo en este tema. Como institución, cada año ofrecemos servicios y recursos para apoyar a más de 130 proyectos que... Buscan mejorar la calidad del aprendizaje con más de cinco, eh, 500 de nuestros profesores participando en ellos. También hemos publicado más de 300 papers de investigación sobre este tema y hoy día nuestra universidad tiene la mayor cantidad de... Eh, información de métodos innovativos en el mundo. También hemos estado trabajando en transferir la propiedad intelectual de estos proyectos a través de licencias, proyectos donde hemos fijado una incubadora de startups que se especializa en tecnologías educativas en colaboración con la Universidad de los Andes y MIT Solve. Hemos creado el T Prize que es una iniciativa de de innovación abierta para fomentar y premiar aquellas iniciativas que busquen reducir las brechas de habilidad y educación en Latinoamérica. Sin duda estamos viviendo tiempos... Sin precedente, donde la colaboración entre instituciones y disciplinas todas serán elementos críticos para el éxito. Esta pandemia ha traído muchos temas inesperados que solo se pueden resolver a través de trabajo colaborativo entre academias e instituciones, sectores privados y público y la sociedad en general. Este año ha comprobado para el mundo que necesitamos mover de forma más rápida y seguir evolucionando hacia un sistema educativo mucho mejor, hacia uno que prepare mucho más de los jóvenes para un futuro lleno de desafíos y oportunidades. Si bien estamos muy satisfechos con las acciones que hemos realizado hasta ahorita, vemos la necesidad de llevarlo a otro nivel muy distinto. Consideramos que la investigación en la innovación educativa en colaboración con instituciones internacionales es crítica para la siguiente generación. Es por eso que hemos decidido lanzar el Instituto para el Futuro de la Educación que generará y transferirá conocimiento aplicable sobre la innovación educativa. El Instituto conectará e inspirará y guiará a aquellos que busquen soluciones para el futuro de la educación superior y el aprendizaje para toda la vida. En el tecnológico de Monterrey estamos convencidos que este es el momento correcto para lanzar este instituto. Servirá no solo para unir todo lo que hemos hecho en el pasado, sino también para alentar y animar a las nuevas iniciativas en las que estamos trabajando con un panorama totalmente distinto en nuestra mente. Quiero comunicarles a todos que nos escuchan el día de hoy que el Instituto para el Futuro de la educación será el espacio en el cual todos podremos conectar y crear ya que la innovación es un proceso que requiere el mejor talento de alrededor del mundo. Estamos seguros que este instituto se volverá un líder global en el área educativa e innovación con el gran esfuerzo de personas tales como ustedes quienes son apasionados por su trabajo y creen que la educación es Capaz de cambiar y mejorar lo que sea. Enhorabuena a todos, felicidades y ansío ver el gran éxito de este instituto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a José Antonio Fernández por esta excelente presentación del contexto del instituto y algunas de las actividades claves y el enfoque del instituto. Hemos estado haciendo innovación en educación ya por mucho tiempo, pero ahora queremos continuar haciéndolo, pero con mayor impacto. Queremos fortalecer la investigación en la educación e innovación y queremos también enfocarnos en la transferencia de ese conocimiento y el emprendedurismo y la conexión, un elemento muy importante. Pero, pero Permítanme pasar adelante a nuestros panelistas para que ellos puedan compartir con nosotros más sobre el contexto del futuro de la educación. Y como mencioné aquí... El panel se llama Creando el Futuro de la, de la Educación. Tenemos a Mona Murshed, como mencioné, CEO de Generation y anterior presidenta de McKinsey, su práctica educativa, y José Escamilla, mejor conocido como Pepe, que ha estado al frente de Tech Labs y de este evento y de ahora en adelante también director asociado para el Instituto del Futuro de la Educación. Entonces, bienvenidos a ambos. Quisiera comenzar con una pregunta relacionada con el contexto que estamos viviendo, la pandemia trajo al frente de nuestra atención problemas subyacentes extremadamente complejos que no pueden permanecer sin abordarse, tales como la brecha digital, la brecha educativa y también eh, la brecha socioemocional, la desigualdad extrema patrimonial en nuestra sociedad. La pregunta para... Ambos, cómo pudiéramos siquiera comenzar a resolver esos problemas. Entonces, eh, ¿quién de los dos quisiera comenzar con esto? Mona, adelante. Claro, con mucho gusto. Bien, pues eh, para hacer, ¿Sí me escuchan? Bien. Es muy claro que el impacto de la pandemia no cayó de forma igual en el mundo. Cayó de forma desproporcionada sobre aquellos que tienen mayor necesidad, y en particular mujeres, personas de color, jóvenes, y lo vemos tanto en las tasas de infección de COVID, en la pérdida de salario y empleo. Y cuando te encuentras en una situación donde ves tan aguda necesidad y extrema necesidad, que es donde se encuentra el mundo ahorita, la única forma de abordar eso es volver a construir sistemas completos. Entonces, ya sea que sean de bienestar social o de aprendizaje, aunque esto ha sido trágico en todo el mundo, si vamos a surgir de esto, tenemos que hacerlo con un punto de vista de que sabemos que los sistemas que tenemos nos fallaron en ciertas maneras y ahora de forma colectiva, ya sea el sector privado o gobierno o sector social o todos juntos de la mano, tenemos que ser capaces de ver la desigualdad que fue exacerbada y luego volver a reconstruir sistemas de una forma mucho más inteligente sabiendo exactamente dónde nos fallaron en esta pandemia. Gracias, Mona. Pepe, ¿tú qué nos puedes comentar? Yo estoy de acuerdo con Mona y me enfocaría en la brecha digital porque no tendría sentido construir cosas que la gente no puede utilizar si no tienes acceso a la internet y creo que es eh, una moneda de los lados porque hablamos de la brecha digital para los alumnos, pero también hay una brecha digital en las instituciones de educación superior y con los profesores. Este año hicimos un estudio con el Banco de Desarrollo Interamericano y obtuvimos la información al principio de marzo, justo antes de que iniciara la pandemia. Entonces es como una línea eh, base de cómo estaba la tecnología en superior, eh, educación superior en nueve países. Encuestamos a mil miembros de facultad o profesorado en estos nueve países y lo que encontramos es que en la mayoría de ellos más de 50% el acceso al internet y tecnología era muy pobre y la mitad de ellos habían recibido capacitación en el uso de tecnología para el aprendizaje, pero más de dos terceras partes de ellos dijeron que esa capacitación no fue muy útil. Y también comentaban que no sabían si su institución tenía una visión sobre el uso de la tecnología para el aprendizaje. Era más bien como que el Departamento de Sistemas estaba viendo eh, sistemas para el uso administrativo de la institución. Entonces, una de las cosas que surge aquí es que la educación quizás es la industria más grande, la última industria que se ha digitalizado. Bueno, medios, prensa. Eh, comercio ya llegó, pero la educación es una industria grande y no ha sido digitalizado totalmente y tenemos que buscar maneras de avanzar más rápidamente porque las universidades y las instituciones tienden a mantener su status quo porque quieren mantener su misma forma y manera. Entonces tenemos que considerar eso. ¿Cómo podemos avanzar más rápidamente? La pandemia nos ha demostrado que lo podemos hacer, pero no estoy seguro si los efectos de esto permanecerán después de la pandemia. La otra parte son los alumnos. Tenemos que pensar en dar acceso a los alumnos y creo que como la educación es un derecho universal, debemos de considerar que en caso de situaciones de emergencia el acceso al Internet debe ser algo universal, de alguna forma. Y tenemos que trabajar junto con gobierno, con sector privado, para realizar ese acceso. Se ha hecho en otros países, pero no en todos. Gracias a ambos por sus puntos de vista sobre esto. Ahora, el COVID-19 está... Eh, generando desempleo. Hay algunas eh, predicciones de desempleo severo en algunos casos. ¿Cuál es el papel de la educación superior en este problema que estaremos enfrentando? Nosotros como eh, educación superior parte de lo que hacemos es preparar a la gente para el mercado del empleo. Y los preparamos también para la vida, pero ahora el mercado del empleo estará teniendo algunas dificultades, así es que cómo la educación superior puede ayudar a abordar este tema del desempleo que estaremos enfrentando y estamos enfrentando, de hecho, ahora. Mona, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Claro, eh, lo que sucedió durante la pandemia es que cientos de millones de personas alrededor del mundo perdieron sus empleos o bien se les eh, recortaron sus horas de trabajo. Y eso está encima de los que ya tenían desempleo. Entonces, hay algunas cosas que se requieren para poder apoyar a todos estos individuos, para poder eh, recuperar el empleo. Y primero tenemos que reconocer que ya estábamos... En problemas antes de la pandemia, con mayor nivel de automatización, ya estaba obligando una situación de necesidad rápida, ya sea de, a, a, de poder conseguir nuevas habilidades o totalmente o actualizar sus habilidades. El segundo caso es que aquellos que están desempleados hoy día más de la mitad en algunas encuestas dicen que quieren cambiar a una carrera totalmente distinta a la que están actualmente, porque buscan profesiones de mayor estabilidad y de crecimiento. Entonces, ¿qué papel puede jugar la educación superior para resolver esto? Una, tenemos que reconocer que no todo se trata de un título de cuatro años. Tiene su lugar y su cabida, y debe de ser parte importante de lo que entrega la educación superior, pero hay una población creciente que busca educación para entrar a empleos que durarán solo meses, no años, y también buscan instituciones que les puedan ayudar a entrar en ese empleo, no solo educarlos o capacitarlos, sino darles el acceso a ese empleo. Y más y más están indispuestos a invertir en la educación, al menos que vean que del otro lado del horizonte esté ese empleo que buscan. Y por último, creo que esto abre nuevas maneras de trabajar las instituciones de educación superior con los empleadores, de forma que les habiliten a tener todo el talento que necesitan para los eh, trabajos y las tareas que tienen. Entonces, si las instituciones de educación superior están dispuestos a abrazarlo, hay una forma totalmente distinta que pudieran trabajar con los empleadores que tienen necesidades muy distintas a las de las que ataca actualmente la institución. Gracias, Mona. Pepe, quisiera que comentara sobre el papel que juega la colaboración con estos retos que enfrentará la educación superior. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Sí, yo creo que en general los desafíos de este tamaño nunca han sido resueltos por una sola institución o un individuo. Necesitamos incrementar la colaboración, no solo entre instituciones de educación, sino en otros sectores también. Y creo que hemos visto una evolución en las instituciones educativas en cómo comparten y colaboran. Hemos visto eso en el TEC de Monterrey. Comenzamos quizás hace... Eh, bueno como pioneros en el movimiento de recursos de educación abierta abiertos pero quizás hace como siete años comenzamos a compartir más y a estar más en contacto no viendo solo para adentro sino también hacia afuera y durante la pandemia, esto ha incrementado muchísimo. Hemos estado en contacto con muchas personas, universidades, gobiernos, compartiendo lo que hemos hecho y aprendido. Y solo para dar algunas cifras, el Observatorio de la Innovación en Educación preparó varias... Uh, artículos de mejores prácticas para ayudar a los profesores, a los maestros a tener herramientas durante la pandemia, como eh, entregar educación durante la pandemia. y tenemos más de cuatro millones de personas que están viendo estos recursos. eso habla de las posibilidades que tenemos de compartir. y, y el uso de lo que estamos generando. entonces, tenemos Creemos que tenemos que tener mayor colaboración porque la colaboración también nos da la posibilidad de mayor innovación. Me gusta este ejemplo que le he platicado a David hace años, eh, Bell Labs en Estados Unidos, que creó en los años 40 un laboratorio muy interdisciplinario en su naturaleza, diseñado para tener personas de diferentes campos trabajando juntos para ser más creativos y. Eh, Realizaron cosas grandes, el transistor, el láser, el teléfono celular sistemas operativos de Unix, de varios lenguajes de programación que son muy usados ahora. Creo que el futuro se encuentra en la colaboración y quisiéramos hacer eso en el Instituto para el Futuro de la Educación para crear otra plataforma para la colaboración para personas de distintos campos y sectores. Así es que estamos conectados con eh, profesores, investigadores, instituciones educativas, organizaciones internacionales, no gubernamentales, trabajando juntos podremos lo, hacer lo que hizo Bell Labs hace años en el área de la electrónica y ciencia computacional, lo podremos hacer para la educación. Gracias Pepe. Ahora voy a hacer una pausa aquí con nuestros panelistas para... Compartir con el público un video donde en este video hacemos algunas preguntas a unos líderes mundiales. Les pedimos que hablen sobre la innovación en la educación, su punto de vista sobre la relevancia de tratar de seguir innovando en cuestión de educación y especialmente en educación superior. Encontrarán aquí presidentes de universidades, eh, ganadores de premios, reconocimientos, hablando de la relevancia de esto. Así que compartiremos con el público. Este pequeño video. La educación es una experiencia de aprendizaje, no solo para los alumnos, sino también para todos los que enseñan. Hoy más que nunca necesitamos aprender nuevas formas de desarrollar líderes para los desafíos que enfrenta el mundo. En los últimos meses hemos aprendido el valor de la innovación educativa, ya que nuestras instituciones han tenido que cambiar rápidamente del enfoque que enfatiza la enseñanza en persona a uno que es principalmente en línea. Ahora, la educación superior necesita enfrentar este desafío, proporcionando una mejor educación para muchos más y un grupo de estudiantes más diverso que en el pasado. Y solo será posible enfrentar este desafío mediante la innovación. Estoy ansiosa por ver las experiencias, la interactividad, la forma en que aprendemos cómo podemos hacerlo mucho mejor en lo que respecta a tecnología y educación. precisely when we talk about innovation in education, we see it, I see it as an engine to stimulate precisely not only the strengthening of education itself, but also to generate new ways to have a better understanding of how we learn, to have a better understanding on how we generate stimulating learning environments. Creo que las universidades deben invertir en innovación educativa, tanto en tecnologías innovadores como en la forma en que entregamos conocimiento. Bueno, después de escuchar y ver este video y los testimonios de diferentes líderes, ahora Pepe, dinos qué es el Instituto para el Futuro de la Educación y ¿por qué estamos decidiendo lanzarlo en este año de la pandemia eh, lanzar un instituto para el futuro de la educación con estas aspiraciones adelante el, el año pasado bueno ayer ayer estaba platicando con uno de mis colegas y estábamos recordando que comenzamos pláticas sobre un instituto para el futuro de la educación en el 2014. Hace ya tiempo que empezamos a platicar sobre esto y lanzar algunas iniciativas, pero comenzamos a trabajar de forma más decidida después de ver la visión 2030, el año pasado, y preparando el lanzamiento del instituto. Y luego sucede esta situación. Y fue muy claro para nosotros que era necesario hacer más cosas en el área de educación superior al ver que tomamos nuestros cursos, los colocamos en internet utilizando Zoom o alguna otra plataforma de video, solo estamos reproduciendo el método tradicional educativo que no es tan eficiente y se vuelve más evidente su carencia de efectividad al hacerlo con la tecnología porque solo estamos amplificando los problemas de estos métodos tradicionales. Entonces, así fue como decidimos crear el Instituto para el Futuro de la Educación, que, como dije, es una plataforma abierta para conectar a personas que estén haciendo investigación en el instituto con el conocimiento que generemos en este instituto, con las innovaciones y luego transferir estas innovaciones de diferentes formas, creando. Diferentes modalidades, transfiriendo la propiedad intelectual, pero también comunicando las mejores prácticas de forma abierta y ofreciendo servicios a la educación superior y a las instituciones de aprendizaje para toda la vida. Entonces, el instituto incluirá algunas de las iniciativas que ya tenemos en el TEC de Monterrey, algunos ya los conocen: el Observatorio para la Innovación Educativa, el T-Price, Nobus y Writing Lab y la incubadora y acelerador aceleradora de innovación y tecnología, una serie de servicios de innovadores y consultoría, como también esta conferencia de innovación educativa. estas iniciativas estarán integradas en el instituto, pero crecerán para tener mayor profundidad y mayor impacto global. Pero hay tres iniciativas nuevas que quisiera comentar aquí, David, que son cruciales para la operación del instituto. La primera es la creación de un laboratorio de investigación de excelencia. Este laboratorio es uno donde queremos hacer investigación trabajando de forma interdisciplinaria sobre la educación, viendo la educación como un reto que tiene que ser resuelto desde el punto de vista de diferentes disciplinas y estaremos trabajando con personas de diferentes escuelas en Tec de Monterrey, pero también investigadores, universidades alrededor del mundo para que cuando tengamos un problema lo podamos ver no solo del punto de vista educativo o tecnológico, sino también de otros puntos de vista como salud mental, eh, espacios arquitectónicos para educación, eh, las artes y humanidades en la educación, etcétera. Para este laboratorio de investigación estaremos contratando talento internacional. Ya tenemos abierto la posición para director, entonces pueden, eh, si alguien aquí quiere postularse como director está abierto ese puesto este laboratorio tendrá investigadores en tres disciplinas aprendizaje de toda la vida y e inteligencia artificial por qué aprendizaje para toda la vida por lo que mencionaba mona creemos que será importante en el futuro más en este contexto donde Tendremos personas que no tienen buen empleo y agregar o sumar a eso la cuarta revolución industrial que estará cambiando más frecuentemente las tareas de las personas, como también la pandemia, que tenemos que recuperar. El aprendizaje para toda la vida nos ayudará en eso. Y también vemos que este aprendizaje de toda la vida será más como un continuo entre... nivel eh, preparatoria y luego educación superior y aprendizaje para, para toda la vida así es que no habrá líneas negras sino más bien áreas grises donde pueden ir y conseguir acreditación por algunos cursos etcétera hablamos de un currículum de 60 años en vez de hacer un currículum de cuatro años harán uno de 60 años porque estarás aprendiendo por el resto de tu vida y para ayudar con el aprendizaje para toda la vida tenemos que entender cómo aprende la gente. Ahí es donde entra el segundo de estos grupos, en la neuroeducación, aplicando lo que hemos aprendido de las neurociencias junto con pedagogías y tecnologías para que sea más eficiente la, el aprendizaje. Y último, inteligencia artificial y ciencias de datos en educación. Creemos que... Como la cuarta revolución industrial está utilizando estas herramientas para cambiar la forma en que suceden las cosas en diferentes industrias, también sucederá en la educación. Aprenderemos mucho sobre cómo utilizar eso, no solo automatizando procesos, pero nos permitirá hacer cosas que ahora no podemos hacer sin la tecnología. El Laboratorio de Investigación y Excelencia también estará encargado de... Eh, reclutar este equipo de expertos internacionales para ver, eh, investigar juntos como un reto interdisciplinario y estarán trabajando con otras escuelas, también investigadores de otros institutos, de otras universidades asociadas, etc. los otros dos proyectos son living lab y data hall. living lab es esta idea de crear una plataforma para realizar experimentos en la educación y trabajar con gente, por eso le llamamos uh, Living Lab, trabajando con alumnos y profesores. Queremos habilitar esa parte en el TEC de Monterrey, TEC Milenio y otras instituciones para poder realizar más experimentación y ganar investigación por estos experimentos. Y data lab es un repositorio abierto para datos de educación que podemos utilizar y también estaremos trabajando para tener la información que se está generando dentro de tec de monterrey y tec milenio en este eh, data hall para innovación y educación. invitaremos a personas que hagan investigación como también investigadores de otras partes del mundo. ahora les invito, david, les invito a ver un pequeño video que explica el propósito y los pilares del Instituto para el Futuro de la Educación. Bien, veámoslo. Vamos a ver educación, aprendizaje, investigación, innovación, entre emprendimiento, interdisciplinaridad. Desde su fundación, el Tecnológico de Monterrey ha desafiado el status quo. Para mejorar y redefinir la educación, fuimos pioneros en el uso de computadoras y teleeducación. Fuimos los primeros en conectarnos al Internet en Latinoamérica. Creamos una universidad virtual. Lanzamos la primera biblioteca digital en una universidad mexicana. Ofrecimos programas completos de posgrado y educación continua en línea. Transformamos la educación usando realidad virtual y aumentada y tecnología holográfica. El modelo educativo Tech21 rompe paradigmas y presenta una experiencia de aprendizaje innovadora basado en retos para desarrollar las competencias de los alumnos. Estamos en el camino. Transformamos las prácticas de enseñanza y ofrecemos a los estudiantes las mejores experiencias de aprendizaje. Tenemos que estar preparados, no solo observando, sino visionarios. Así que creamos el Instituto para el Futuro de la Educación para generar soluciones innovadoras, transformando, creando una plataforma abierta para la investigación de vanguardia, la innovación y el emprendimiento, conectando, relacionándonos con socios interdisciplinarios y actores globales claves, haciéndolo realidad, desarrollando un ecosistema para el avance de la educación en las universidades y en el aprendizaje para la vida. Seguiremos construyendo nuestro sueño, creando el futuro de la educación y mejorando las vidas de millones de personas. Transformando, conectando, haciéndolo realidad. Bien, Mona, el Instituto para el Futuro de la Educación, como me explicó Pepe y vimos en este video, tiene que ver con investigación, innovación, emprendimiento, trabajo interdisciplinario, eh, emprendimientos colaborativos. ¿Tú ves estos elementos del Instituto como contribución o aportación a los desafíos que tenemos en la educación superior? ¿Y qué otra cosa falta o cómo pudiéramos hacer más? Bueno, primero permítanme decir que tengo una apreciación muy profunda para el historial de innovación en el TEC. Es increíble verlos ahora creando este instituto. Solo ofrezco un punto de vista y es que cuando haya esfuerzos de investigación que realmente van a tener impacto a gran escala, lo que es más crítico siempre entender es qué es universal y que es específico a contexto. Lo que esto significa es que los esfuerzos de investigación, cuando los aplicamos sin importar geografías o profesores, que siempre obtengamos el mismo resultado. Y lo que es específico a contexto es aquella innovación que funcionó por las condiciones en las que se aplicaron. Entonces, por ejemplo, un nuevo abordaje pedagógico funcionó porque eran profesores de cierto perfil o aprendices de cierto perfil. Entonces, al pensar yo cuál es alguna de las mayores aportaciones que pudiera tener el instituto, sería para un conjunto, conjunto de innovaciones de educación superior que buscan realmente entender qué cosas son universales y qué cosas son específicas de su contexto, será indispensable probar estas innovaciones en distintas geografías y contextos para poder salir eh, con algo que sea realmente eh, escalable y muy necesario en la educación. Bien, ahora les pregunto a ambos en relación a la colaboración en educación superior con gobiernos, instituciones privadas. ¿Cómo la educación superior puede aportar a una colaboración efectiva? ¿Cómo ven ustedes que la educación superior pueda actuar como catalista de este tipo de colaboraciones con otros eh, participantes y accionistas? Pepe. Sí, claro, David, gracias. Yo creo que la educación superior puede ser catalizador para la interacción con estos actores y creo que... La educación superior y la educación para toda la vida puede ser una forma de tener mayor impacto en la sociedad trabajando con estos actores distintos y creemos que crear un ecosistema que pueda avanzar la calidad de la educación y del aprendizaje de, para toda la vida y sus instituciones en el mundo será muy importante y este ecosistema nos estará ayudando a entregar estas mejores prácticas, propiedad intelectual, recursos abiertos y servicios para instituciones de educación superior y aprendizaje para toda la vida. Eso buscamos hacerlo en el, el instituto. Este trabajo beneficiará a la sociedad de diferentes maneras porque sabemos que las personas con mayor capacitación obtienen mejor empleo y agregan mayor valor a la sociedad. Entonces, una educación superior y aprendizaje para toda la vida puede tener efectos o beneficios de diferentes maneras, creando un impacto económico en la sociedad, atrayendo talento internacional, fomentando creatividad, mejorando la vida de las personas que al final es lo más importante. Entonces, para cerrar, estoy seguro que lo que estamos lo que buscamos crear aquí conectándonos con el mundo a través de la colaboración será una de las maneras en que podemos mejorar la vida de millones de personas. Gracias, Pepe. Mona, ¿puedes compartir tu punto de vista sobre esto? Claro. Bueno, haré eco de algo que mencionó Pepe anteriormente, y es que no hay una institución individual que pueda resolver esto sola. Estos problemas son demasiado complejos. En el caso de la educación superior, la educación superior está al centro del mundo del desempleo y el mundo de la educación en general. Entonces, en la medida que podamos decir, bueno, olvidémonos de los límites tradicionales y departamentos y más bien pensemos en cómo estamos más enfocados en el problema y así traemos todos los factores, ya sea de educación superior o fuera de ese contexto, los unimos para resolver ese problema mejor parados estaremos. Entonces hay que verlo como interdisciplinario en un extremo y el reconocer que el papel de la educación superior no solo es lo que viene antes de llegar al empleo, sino que los empleadores y aprendices seguirán volviendo a la educación superior durante su carrera y su vida para que puedan lograr las habilidades para lo que viene y lo que viene y más más y más. A través de este trabajo, si podemos crear un ecosistema que haga eso de forma fluida, eso será una innovación. Pues gracias a ambos de ustedes por compartir sus puntos de vista y, y su forma de pensar. Ahora quisiera una vez más uh, presentar un pequeño video. Este video viene también con mensajes de algunos de estos líderes globales relacionado con esta iniciativa del Instituto para el Futuro de la Educación. Así que eh, corre video ahora, por favor. Qué brillante iniciativa que tienen en el TEC de Monterrey. Me encanta la idea de transformar, conectar y hacer que suceda. Hay algunas instituciones verdaderamente visionarias en lo que respecta a la educación, muy pocas. Por lo que es genial que una universidad como el TEC de Monterrey siga adelante con esta iniciativa. I'm really pleased to know that Tecnológico de Monterrey once again sets an example of innovation and of believing in visionary ideas. The creation of the Institute for the Future of Education is now more relevant than ever. El IFE desempeñará un papel vital en la preparación de las instituciones educativas para las nuevas disrupciones que inevitablemente enfrentaremos. Creo que la idea de tener un Instituto de Innovación Educativa en el TEC de Monterrey es una excelente manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque reúne a todas las partes interesadas en un solo lugar para discutir y co-crear con estudiantes, expertos, profesores y administradores. Este es el momento oportuno. Uno, la idea adecuada en el momento adecuado y le deseo un gran éxito. Hola. Hola y felicidades a los académicos del Tecnológico de Monterrey, especialmente al presidente David Garza. Envío las felicitaciones en nombre de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica por el lanzamiento del Instituto para el Futuro de la Educación. Sudáfrica es bendecido por tener 11 idiomas oficiales y voy a usar solo cuatro de ellos: Isikosa, Afrikaans, Sitsuana e Inglés, para expresar mis buenos deseos al TEC de Monterrey. Y felicitaciones, UCT se une a ustedes y busca un futuro brillante para la educación. Pues así, grandes aspiraciones las que tenemos, grandes expectativas que esta iniciativa está generando. Y también quisiera felicitar a toda la comunidad de TEC de Monterrey por hacer esto posible. Eh, lanzar esta iniciativa porque esto es producto del trabajo de muchísimos años. Yo diría que este es el producto del trabajo de 77 años y contando eh, innovación constante en educación que realiza el TEC de Monterrey. Y sí, hemos hasta, estado haciendo mucha innovación, así que ahora queremos innovar en la innovación de la educación. Y, Ahora pasaremos a hacer investigación relacionada con la innovación, más transferencia de lo que hacemos, no solo para el TEC de Monterrey, sino para el mundo, para el impacto del mundo. Y también queremos hacer emprendedurismo. Queremos que del trabajo que nosotros hagamos pueda surgir algún startup o compañía que se cree y que siga contribuyendo y aportando al ecosistema de la educación superior. Así es que una vez más felicidades a toda la comunidad de TEC de Monterrey y estamos ansiosos de ver esta gran iniciativa y las aspiraciones internacionales. Una vez más, gracias Mona por participar en este panel y gracias Pepe y felicidades por tu papel como director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación. Gracias a todos.